Yo creo que cada uno tiene las posibilidades de expresarse como lo deseen. En este caso el Frente Cívico lo está haciendo de esa manera. Nosotros solamente estamos confiando en la justicia y dejando que actúe la justicia. ¿Aseguran que hubo injerencia del Ejecutivo en el accionar de la justicia? No, jamás, jamás. Nosotros jamás le hemos ni presionado ni hablado a nadie para alguna cuestión que tenga que ver con una injerencia propia del Ejecutivo en la justicia. Jamás. Hubo críticas también hacia su gestión, se habla incluso de ineptitud. ¿Usted tuvo oportunidad de leer el documento? ¿Qué es lo que opina con respecto a eso? No, mire, honestamente no lo leí. Pero yo creo que debo ser una de las pocas personas que están dentro del Ejecutivo de la provincia que tiene experiencia como Ejecutivo, ¿sí? Y tengo muchísimos años. Si bien son situaciones distintas, cuestiones totalmente distintas, pero yo puedo demostrar que en estos 3 meses hemos hecho mucho más cosas, ¿sí? Que algunos en muchos años. ¿Cómo analiza lo que fueron las declaraciones de la oposición o el accionar hasta ahora? No, bueno, yo creo que cada uno va a tener que autodefenderse de alguna posición en particular. De todas maneras, yo creo que hay que tratar de buscar un equilibrio en esta situación. Hay que dejar que actúe la justicia. Y bueno, que cada uno nos tenemos que llamar un poquito al silencio y dejar que la justicia actúe. Eso es lo más importante. Ministro, hoy se ha reunido con la familia Pachado. Bueno, queremos que nos comente de qué se trató esa reunión. No, yo no estuve reunido con la familia Pachado. Lo que sí conozco es que el subsecretario de Seguridad estuvo reunido. ¿Sabe de qué se trató la reunión? ¿Le dio tranquilidad a la familia? Miren, por lo que conozco extraoficialmente, porque el subsecretario justo tuvo que viajar, así que por teléfono nada más nos hemos comunicado, es que un poco le dijo cuáles eran los pasos que de alguna manera estaba llevando adelante la justicia para darle la tranquilidad de que el gobierno de alguna manera no tiene ningún tipo de injerencia y bueno, que hay que dejar que la justicia actúe.